amigos de Archivo Digital, continuamos en esta transmisión especial que le tenemos en directo desde el Comité Municipal del PRI aquí en el municipio de Villa de Álvarez. En este momento Sergio Rodríguez se está registrando ante el Comité de Procesos Internos de este Partido Revolucionario Institucional para aspirar a la presidencia municipal de este comité del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, Sergio Rodríguez está aspirando a la presidencia de este comité municipal aquí en Villa de Álvarez, acompañado de Carla Rodríguez. Ella es aspirante a la Secretaría General de este comité municipal del PRI en la villa. Bueno, en este momento continuamos en la espera de este registro de la solicitud como parte de la fórmula. Al parecer es fórmula única, la cual está aspirando a la presidencia municipal de este comité directivo del PRI en la villa, encabezado por Sergio Rodríguez, acompañada de Carla Verduzco. Ellos dos están aspirando a la dirigencia municipal de este instituto político. Gracias.
¿Se alcanzaron a entrar todos o no? Sí. Ok. Traigo como 5 hojas porque la verdad estoy muy motivado. Entonces. Pues primeramente queremos agradecerle a todos su presencia. La verdad es que estamos muy contentos de ver a tantos y tantas amigas con nosotros. También pues estamos convencidos que esto no es una casualidad. Es parte de un trabajo que hemos venido haciendo en las colonias, en el territorio, todos estos meses. A varios de ustedes, liderazgos de colonia, seccionales, coordinadores de zona, hemos estado caminando juntos, llevando beneficios a los colonos de sus vecinos, más que nada. Por ahí muchos programas que hemos estado acercando a ustedes. Y es la intención que traemos, estar aún más cerca de ustedes. Carlita Verduzco y su servidor Checo Rodríguez, pues hoy nos registramos como pretendientes al comité municipal, su servidor como pretendiente a la presidencia del comité y Carlita como secretaria general. Y la verdad es que traemos la visión clara. Debemos de buscar que haya un partido unido, sin grupos políticos. Debemos de ser neutrales en todo momento y darle oportunidad de hacer política a todos los cuadros periodistas que lo requieran, dándole las herramientas como comité para que lo hagan. También debemos de tener un partido cercano a la gente y a su militancia. Debemos de caminar juntos, debemos ir a apapachar a esos liderazgos que están allá en las colonias y caminar con ellos, ya que ellos son la fuerza del partido. También debemos de buscar formas innovadoras para que el partido haga clic con las nuevas generaciones y que juntos creemos una estructura fuerte que gane en 2021 los espacios que nos corresponden. Lo que viene siendo la presidencia municipal, las diputaciones y también aportar gran parte a la gobernatura. También debemos de estar trabajando organizados con sectores y organizaciones, armando una agenda en conjunto entre todos para que cada uno de los periodistas sepa de dónde andamos, cada uno de los compañeros haciendo política y tengan las puertas abiertas para acompañarnos. Y por último, sabemos que debemos hacer una oposición real, una oposición combativa, una oposición que critique a los que están en el poder, que se han dado a la tarea de criticarnos cuando nosotros estamos en el poder. Estamos convencidos que es muy fácil lograr el triunfo. Se trata de una operación algorítmica muy fácil, que es multiplicar, sumar, nunca restar y menos dividir. Muchas gracias a todos por su asistencia. ¡Sí se puede! 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 Especialmente a nuestro compañero Marco Tulio, que en un tema de seguridad política
se integró al proyecto y sabemos que viene a aportar mucho. Muchas gracias, compañero, por su respaldo, ¿eh? Y bueno, por último, queremos escuchar un grito fuerte, que esa garabía se empiece a sentir desde un momento. ¡Que viva el PRI! ¡Viva! ¡Que viva la Villa! ¡Viva! ¡Vamos a ganar, venga! Amigos de Archivo Digital, ese fue el mensaje de Checo Rodríguez y Carla Verduzco. Ellos están aspirando a la dirigencia municipal de este comité del municipio de La Villa, aquí en el Partido Revolucionario Institucional. Continuamos con la cobertura informativa, Archivo Digital.